Buenas tardes y saludos desde Dunkerque, donde se va a disputar la primera etapa de la Vuelta a Francia con una contrarreloj individual de 8 kilómetros. El juez da la salida al corredor. El corredor se encuentra preparado en la rampa de salida. Un nuevo corredor está en carrera. Otro corredor pasa por el punto de control. Va a producirse la salida de un corredor en breves instantes. Atención, ya tenemos otro corredor en ruta. La contrarreloj finaliza para uno de los ciclistas. El juez se prepara para dar la salida a un corredor. Nuevas referencias en el punto de control. Saludos desde Francia, donde vamos a vivir el desarrollo de la segunda etapa, 200 kilómetros de recorrido entre Saint-Omer y Boulogne-sur-Mer.
Atención, se produce un ataque en el grupo. Se están produciendo movimientos en la carrera. El grupo perseguidor ha neutralizado a los escapados. Los corredores están muy nerviosos y empiezan a producirse ataques.
Mucha atención, porque parece que se abren las hostilidades. Atención a ese corredor que trata de marcharse. Atención, se produce un ataque en el grupo. Se están produciendo movimientos en la carrera. La carrera pasa ahora por una zona muy llana. Los corredores han puesto tierra de por medio. Los perseguidores han cazado al grupo de fugados. Se produce la caza de los escapados por sus perseguidores. Se acabó la fuga. El grupo ha conseguido enlazar con los escapados. Los corredores están muy nerviosos y empiezan a producirse ataques. Mucha atención, porque parece que se abren las hostilidades.
Los fugados no han podido mantener su ventaja y han sido reintegrados al grupo. Atención, se ha producido un ataque de varios corredores. Atención a ese corredor que trata de marcharse. Atención, se produce un ataque en el grupo. Los escapados han conseguido una pequeña ventaja.
El grupo perseguidor ha neutralizado a los escapados. Los perseguidores han cazado al grupo de fugados. Se están produciendo movimientos en la carrera. El grupo atraviesa ahora una carretera muy llana y con muy buen asfalto.
Atención, tenemos nuevas diferencias entre dos grupos. Ya se conoce el orden de paso en el sprint especial.
Entramos en los kilómetros finales. Nos facilitan nuevas diferencias entre dos grupos. La carrera llega a sus últimos kilómetros. Ya solo es cuestión de unos pocos kilómetros. Y comienza el sprint. Llegan a meta las primeras unidades del pelotón. Siguen llegando grupos de corredores descolgados a meta.
Bienvenidos a la tercera etapa de la Ronda Francesa, un recorrido llano de 199 kilómetros entre Calais y Anvers,